Buenos días. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días. Estás muy elegante hoy. ¿Me veo bien? Se ve guapísimo. ¿Qué tal ahí? Beşir, ten más cuidado. Está inclinado. Bueno, lo arreglo. ¿Qué están haciendo ahí? Colgando el retrato de la señorita Nihal. ¿Por qué te levantaste, papá? No quise perderme la ceremonia. Ella me levantó temprano en la mañana para mostrármelo. ¿Ha visto esto, mademoiselle? Es hermoso. Mi padre no durmió en toda la noche y trabajó hasta la madrugada para terminarlo. Es hermoso. Te felicito, Nihal. Oh, espera, Beşir. ¿Se ve bien aquí? Está en el centro de la habitación. ¿Qué más quieres? ¿Estás celoso? Por supuesto que lo estoy. Nadie ha tallado mi carita hasta ahora. Tú eres muy feo. Si está listo, me voy. Puedes irte. Señorita Denise, me encantaría que todos vayamos donde mi hermana. ¿Le parece? Por favor, discúlpeme. No quisiera ir a la isla. De ninguna manera. Todos debemos ir. Behlül vendrá también, ¿cierto? A mi hermana le encantaría que fuéramos. Es muy feliz juntando a la familia. Y además vamos por Burant. Sí, pero... No, mademoiselle. No nos decepcione, por favor. Mi padre dijo toda la familia. Recogeremos a Bihter también. Ella todavía no conoce a mi tía. Este va a ser un día perfecto. Vayamos en dos autos, entonces. Buscaré el otro auto. Está bien. ¿Vamos, entonces? Señor Adnan, yo... Por favor, déjeme quedarme. No me he sentido muy bien últimamente. ¿En serio? Lo lamento. ¿Estaba usted en el jardín a altas horas de la noche, mademoiselle? ¿O finge estar enferma para no acompañarnos? No, en lo más mínimo. Simplemente... Nos encantaría que viniera con nosotros. No la obligues. Se siente enferma, Behlül. Mademoiselle, no me decepcione ahora. Behlül le garantiza diversión. Está bien. ¡Voilà! Ninguna mujer puede resistirse a mis encantos. Sí, qué patético. Vamos a prepararnos. Salgamos lo antes posible. No te oí regresar anoche, Nihal. Llegué muy tarde con Beşir. Oh, ¡ya basta! ¡No me molestes, Behlül! Ya, no te enojes, primita. ¡Qué genio! Estamos en camino, hermana. Ahora buscaremos a Peter. Está bien. Estaremos ahí pronto. Está bien, Sultana. Te veo después. Ella está sumamente entusiasmada. Invadiremos su casa, como tú dijiste. Pero yo nunca hablo así, papá. Ese es el estilo de Behlül. Él está haciendo que Burant hable así también. ¿No viste a Nihal cuando llegó anoche? No, supongo que estaba caminando por ahí. Entonces, ¿no sabes que Bihter también estaba allí? ¿Estaba en la casa? No sabía. Nihal planeó sorprender a su papi, pero ella fue la sorprendida. Vio a mi tío con Bihter besándose en el jardín. Entre usted y yo, Nihal está muy celosa. Quizá lo haya notado. Creo que ella necesita su apoyo más que en cualquier otro momento. Ella estaba al borde de un colapso nervioso anoche. Lloró, se encerró en su habitación como una niña. Mi pobre tío estuvo calmando a Nihal como si fuera un bebé. Yo creo que la ansiedad de Nihal es pasajera. Ella está pasando por un cambio importante. Es normal que esté así. Con su ayuda lo superará. Parece que debo darte las gracias, Bihter. Adnan casi olvida cómo venir a mi casa. Creo que lo recordó gracias a ti. Por favor, no exageres. Nosotros nos quejamos de ti, hermanita. ¿Cierto, niños? ¿Cuándo fue la última vez que ella nos visitó? Nos visitó cuando ese americano famoso vino a un concierto. No. Fue para el festival de teatro. O fueron los días de cine, parece. Cuando mi querida hermana quiere nutrirse de arte, ella visita nuestra casa. Hay actividades entretenidas en la ciudad. Siempre voy con los chicos. Mademoiselle nos acompaña también. Me gustaría acompañarlos de ahora en adelante. Claro, me encantaría. Adnan también debería acompañarnos, ¿no? Este lugar es el paraíso. Así es, Fatma. Este lugar verdaderamente me hace feliz. Nosotros tuvimos un pequeño lugar, pero no íbamos muy seguido. Lo vendí apenas murió mi esposo. Siempre que necesites aire fresco, puedes venir a visitarme. Acepto encantada. ¿Montaste a caballo? No, todavía. Estuve leyendo el periódico. ¿Ya comenzaron a hablar en código? No sé a qué te refieres. Habla claro. Lo futo. El reportaje. No lo he leído todavía. ¿Qué es lo que dice? Oh, tú sabes qué dice. Yo lo leí. Dice que te vas a casar. Es una broma. Hay una entrevista con Elif. Ella dice, dejaré la soltería. Hay una foto de ustedes. ¿Y por qué no lo sabíamos? Porque también me acabo de enterar. ¿Dónde está el periódico? Tengo que ver eso. Yo lo tengo. Ven. ¿Quién sabe qué inventarán ahora? Pobre muchacho. Ven aquí, Behlül. Aquí están los periódicos. Buen provecho. Gracias. Aquí hay una foto tuya. ¡Ajá! Mira, página completa. Mira. Mira. Hola, Elif. ¿Por qué dijiste eso? ¿Cómo que tú no les has dicho? ¿Ellos inventaron una página de noticias, eh? Parece que se enojó. ¿Qué haces aquí? No deberías estar oyendo. ¿Por qué estás sentado aquí solo? Ven, vamos a la mesa. No. Está bien cuando es la familia, pero ahora tienen invitados. No seas ridículo. Vamos, vinimos aquí para estar todos juntos. No insistas, Nihal. Estoy bien aquí. Ve tú con tus invitados, por favor. Bueno, me sentaré contigo entonces. Hasta que termines tu comida.